Eduardo Sánchez de Hoyos, el iniciador de unos conciertos de música cubana que tuvieron muy buena, mucha vida, mucha suerte. La sociedad habanera ha creído siempre un delito cantar una canción cubana. Y ahí es donde Rita Montaner se presenta por primera vez ante el público. Que fue un verdadero suceso. Así, un verdadero suceso. Entonces él hizo ese tipo de espectáculo. Canciones, pero de luego, en traje de calle. Y ahí es donde Rita Montaner se presenta por primera vez ante el público. Casada ella con el doctor Alberto Fernández. ¿Verdad? Pero un verdadero suceso. Luego era muy buena pianista. Se acompañó muchas cosas ella sola y fue una verdadera revelación. Después hizo, ya le digo, teatro, que fue en el Regina, en el estreno de una zarzuela, Niña Rita, que causó alboroto con el Mamá Inés. Después hizo teatro con nosotros, en el Teatro Martí. De fotografías de Rita en teatro, creo que hay muy pocas. Fue en la sala Espadero donde por vez primera se presentó al público. ¿Y adivinas quién la presentó? Fue invitada nada menos que por nuestro gran Ernesto Lecuna. Rita comenzaba entonces su carrera. Arrebataba por su voz, pero más aún por su personalidad, muy recia. Yo era pequeña entonces. Me escapaba de la cama y acurrucada me ponía a oír. A mí me parece realmente que la estoy viendo, ¿no? Una verdadera boga de la música cubana. Una boga de la música cubana que duró más de 20 años. Pero más de 20 años. La cuestión es que empieza a hablarse de la música cubana. Y un buen día, con El Manicero, que fue la primera composición popular que empezó a correr por el mundo y empezó a bailarla en Francia, los músicos cubanos empezaron a fluir a París. Y ella me buscó para que yo la acompañara a París. Y me pagó todos los gastos. A mí y a mi hijo Guarioné. Allí estuvimos cerca de 3 meses. ¿Dónde actuaron? En un teatro muy popular de allí. No era el primer teatro, pero era el segundo o tercer teatro. Bueno, y allí actuamos. Ella era muy modesta, ¿no? Era maestra de piano y nadie casi sabía que ella era maestra. Pero le gustaron las cosas mías y buscando hacer un repertorio típico, buscó a muchos en La Habana y por la isla de Cuba. Pero no encontró, dice a mí que me conviene ese Indoray. Thank you.
tenían todos ellos una base sumamente sólida y por eso sabían lo que hacían y por eso de 10 canciones que componían había una que se hacía un hit mundial. Mi padre fue el primer hijo de Rita Montaner. Cuando ella regresó de estos viajes, ya él tenía aproximadamente 14 años. Y él me contaba que por esta época mi abuela cantaba a toda hora y en todo lugar. Cantaba. De manera que en el año 1926 mi abuelo decide llevarla en viaje de placer a los Estados Unidos, quizás con la secreta intención de que ella abandonara, se olvidara de las actuaciones en los escenarios nacionales. Pero este plan falló, porque Rita Aurelia Montaner cantó durante toda la travesía. Llegaron a Nueva York y siguió cantando en el Hotel Plaza donde se hospedaron y aquello ya sobrepasaba los límites de mi abuelo, de forma tal que se enfrentaron, discutieron y por primera vez salieron a relucir cosas que si los padres de mi abuelo tenían reservas con ese matrimonio y para ella fue bastante fuerte y se encerró a tocar, según me cuenta mi padre, días enteros el piano como una desaforada. Y cuando salió de ese encierro, ya tenía la determinación de aceptar el contrato que le estaban ofreciendo los hermanos Schubert. De manera que mi abuelo regresó a La Habana y ella se quedó cumpliendo ese contrato en Nueva York. Y para sus hijos, mi padre Alberto y mi tío Rolando Montaner, comenzó la dramática historia de la separación de sus padres. Ya en esta revista aparece algo de eso. Esta es una entrevista que ella le concedió al periodista Don Galaor cuando ya estaba separada de mi abuelo. Y aquí ya aparece el juego de palabras, la ambigüedad, las salidas inteligentes que después dicen que le hicieron famosa. Pues sí, me decían por la nieve, pues entonces, Rita, como me conoció y me decía Ignacio, me quería mucho. Entonces, el día que se enteró de bola de nieve, ahí mismo quedé. Pero no me dijo nada y mandó los carteles a México porque era una cosa muy graciosa, además muy comercial y muy interesante. Es el gran favor que me hizo en mi vida, ponerme bola de nieve en teatro. Cuando yo llegué a Yucatán y me vi bola de nieve, creí que me iba a morir. Pero mírame, aquí estoy. Yo la conocí en un concierto en el Teatro Carral de Guanajuato en 1923. Y después, en un concierto del Warner o en esas cosas así, me acerqué. Si alguna ilusión hubo en el mundo grande, fue para mí Rita Montaner. Creo que fue a quien más amé en mi vida. No puedo resignarme a que se haya muerto. Aunque si estuviera vivo, quizá no nos hubiéramos mirado la cara nunca más. Pero como gente, no en un sentido, y como artista, nadie me ha ilusionado tanto. Yo conocí a Rita primero por artista, después la traté como gente. Lo que te puedo decir es que era una mujer tan importante, te estremecía a mirarla. A partir de ese momento fui el fanático, el adorador, el todo. Ella era nerviosa en escena para las letras. Y yo me hice el propósito de ser su apuntador desde el piano. Mi viaje a México surge porque aquí las cosas estaban muy mal. Llegó a México, ya en el 33. Fue la cosa más grandiosa que yo he visto en mi vida. Mira, llegó un momento en que el público, que parecerá una exageración, pero se paraba sobre las plateas. Había 4.000 personas en el Teatro Politeama de México que ya no sabían cómo iban a aplaudir. Por su debut fue conmigo el piano. Yo, aturdido, sin saber lo que iba a hacer, canté Víctor Manuel, tú no sabes inglés. Y en julio se rompió el binomio
por aquella bronca con Pedro Vázquez, yo que vivía atosigado y apresado porque le tenía miedo y porque... pues entonces ahí aproveché, en cuanto se fajó con Pedro Vázquez, digo, bueno, por esta es la puerta que salgo yo. Me voy, Nani. Y cuando volví a Cuba en el 35 me trajo Leona y yo me aparecí en el concierto. Ella me hizo un chistecito de piano y yo subí y le acompañé una canción. Y se acabó la bronca de México. Es la única persona que me ha inspirado ganas de entrar en la puñalada. A pesar de que es la única persona por quien más he llorado porque está muerto. A mí es una de las cosas que me ha embriagado en la vida. Trabajar con la Montaner, porque cuando la miraba así que en el escenario me ponía como hipnotizado, me ponía tonto de verla. Lograr tantas cosas con tan poco. Ay, Changó, que este negro ya no puede vivir sin su tambor. Chivo que rompe tambo con su pellejo panga. Chivo que rompe tambo con su pellejo panga. Y lo que es mucho peor. Pero ya era otra Rita. Un poco indisciplinada, ¿verdad? Ya, desde luego, con un gran éxito. Rita llegó un momento que era intratable. Pero intratable aún para aquellos, es decir, ese ambiente artístico que tiene de todo, aún resultaba demasiado crudo. Rita, ¿pero qué es esto? Tú piensas nada más que de estar vivo tu padre, el horror que él tendría en verte actuar fuera de la escena. Ella estaba bien instalada en la sociedad, muy bien instalada. Ella no le gustaba aquella vida, pero ella siempre fue una rebelde. Para mí fue un momento de locura. Rita Montaner le cuesta la vida a un hombre. Alberto nunca se conformó con el estallido aquel de Rita, que ahí empieza. Más ya sé que también nos hace penar. Yo lloré cuando amor mi alma no sentía. Y al sentirlo también quisiera llorar. Es amor dictador que al tipo de aquel ser que en su red apresado está. Es lo malo y es cruel que todo lo mismo. Y es piadoso y leal. Si yo fuera mal pensado, creería que esta se quería ir con usted. Y que usted la estaba esperando. No, Taita. Y escaparse de su casa con un cualquiera, eso solo lo hacen las mujeres malas. Y tú eres buena, hija. Taita. Yo conozco a Rita en el año 1936. Estábamos Carlito y yo sentados. En esta cinta no se oye muy bien, pero lo que Javier dice es que conoció a mi abuela en 1936, una tarde lluviosa, en el bar del Teatro Martí, donde él estaba con Candita Quintana. Entonces ella entró y se miraron. La identifiqué enseguida. Era Rita Montaner. Ella pidió un trago. Para sorpresa mía, de pronto me mira fijamente y con la copa me hace un brindis. Yo le respondí en idéntica forma. Cada uno tomó al mismo tiempo. A los 20 minutos, se me acerca el empleado del bar y me entrega una carta.
de la señora Montaner. La señora Montaner. La nota que me hizo más o menos decía: usted me ha simpatizado. Mi número de teléfono y dirección son tales. El lunes entré cerca de las 11 de la mañana en la casa de Rita Montaner. El martes me pasé todo el día visitándola y ya el miércoles estaba dispuesta a acompañarme a Camagüey. Su piel era de mulata clara. No era blanca, pero daba una sensación tan agradable. Era una belleza. Y aquel lunar que la favorecía tanto. A las 24 horas, el escándalo en Camagüey. Javier Calderón está hospedado con Rita Montaner en el Gran Hotel. No fue un hecho fugaz de un hombre que permanece 3 días en una habitación con una mujer y ya. No. Rita volvió y volvió, y la sociedad camagüeyana contra Javier Calderón porque vivía con la artista mulata Rita Montaner. Yo me entregué a Rita. Fui más Montaner que Calderón. Mis relaciones con ella duraron 11 años que son inolvidables para mí. A Javier Calderón sí lo conocí. Me imagino que mi abuela debe haberse quedado muy impresionada con aquel hombre, porque cuando venía a mi casa tenía casi 70 años y era todavía un hombre muy atractivo, bellísimo. Estuvieron juntos 11 años. Fue una relación. A los 18 años se casó con un abogado blanco, un excelente matrimonio. Y para la familia de los Montaner tiene que haber sido muy importante. Mis bisabuelos, Domingo Montaner, capitán del Ejército Libertador, farmacéutico, blanco, y Mercedes Facenda, la mulata más bella que tenía Guanabacoa en esos tiempos, partera, nieta de negros bozalones que apenas hablaban el español. Y ellos sufrieron mucho, porque tuvieron que esperar largos años para legalizar su matrimonio. Así que toda esta mezcla, toda esta historia familiar, tiene que haber pesado mucho en la vida de mi abuela Rita. Cruzaba todos los días la bahía para llevar a su hija al Conservatorio Peyrellades, donde estudia hasta convertirse en una virtuosa del piano, el canto y la composición. A los 16 años le gana al maestro Lecuona al piano. Ella hablaba el inglés, el francés, italiano. Sabía tejer, bordar, coser, cocinaba exquisitamente. Me rindo ante el asombro que me provocan su vida, su belleza, sus dotes, pero no la conocí. A mí no me cantó, no me bordó una bata, no me cargó, no me durmió. Eres mi Ana más. A través de la invocación de su espíritu. Desde por las mañanas se preparaba el homiero, desbaratando las hierbas, se llenaban los júcaros de flores, de gardenias, que era su flor favorita, para ayudar a que el espíritu de mi abuela nos visitara. Y desde
debajo de una mesa donde yo solía esconderme, comenzaba a disfrutar toda aquella ceremonia tan extraña, pero tan atrayente, que me llenaba de curiosidad, hasta que de repente se escuchaba la voz. Aquí estoy, como siempre, con mi sonrisa en los labios. Y alguien me sacaba debajo de la mesa y me decía, anda niña, dale un beso a tu abuela. Entonces yo iba, sabiendo que era y que no era mi abuela. Pero como había sido la única, yo pensaba que a lo mejor tenía un secreto para venir a conocer a su nieta. Más de un compositor hubo que deben el respeto que han inspirado posterior a la interpretación de Rita Montaner. Gilberto entre ellos. Él no tendrá en la vida quien se la interprete como la interpretaba Rita Montaner. Conocía de lejos, pero yo no la trataba. Cuando yo escribí esa obra, Bembé, se la di a una muchacha que la estrenó. Pero entonces ella oyó la música y le gustó. ¿Usted no sabe quién es Rita Montaner? ¿Cómo es que no me dio esa canción a mí? Y me insultó. Rita podía cantar desde una voz de contralto a una voz de soprano ligera. Rita se quejaba que la música mía le hacía un poco daño a la garganta. Aquella cosa bozalona de los negros, y hacía maravilla. Ella no cambiaba, por ejemplo, el Quirino con su tres de Grené, lo cambiaba con una sonata de Beethoven. Y las cosas de Cuba es lo que más valía en el mundo para ella. El fanatismo que tenía ella por ser una gran cosa para Cuba. Y luego, en todos los momentos de una actuación, Rita siempre temblaba. Apenas le daban la luz y pisaba la tabla, ya Rita era otra persona. Y se transformaba completamente. Cuando ella cantaba esas cosas folclóricas, negras, estaba en presencia de uno de sus ancestros. Y Rita tenía eso. La raíz de la sangre no se puede esconder. Yo no tengo muchas razones para hablar muy bien de Rita Montaner, pero recuerdo, entre otras cosas extraordinarias de ella, la labor que hizo con la obra de Gilberto Valdés. Fue el autor de Sangre Africana. De esa obra Rita Montaner hizo una verdadera creación, partiendo de ella misma, puesto que no tenía antecedentes, como sucede a veces. Ella le puso todo el dramatismo, toda la calidad histriónica, toda la musicalidad, la gracia y la hondura que este número demanda, porque ella estrenó todo lo más difícil de la música cubana. Y desde luego los músicos añoraban que ella los estrenara, porque era la forma de darse a conocer también a través de Rita Montaner. Es que mira, eso tiene que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque se trata de hablar de ella y yo quiero ver, todos, nadie somos perfectos, todos tenemos defectos y virtudes, ¿me entiendes? Y ella pues tenía muchas virtudes, pero su defecto a veces, yo, eso es un análisis muy particular, no es para que lo pongan ahí ahora, en este momento, porque no quiero, ¿tú lo estás poniendo? No, ¿verdad? Sí lo está poniendo. No, no lo está poniendo. Yo he pensado por la época que a ella le tocó vivir, que había más, sí, habían prejuicios raciales mucho más connotados, que ella se sentía una mujer que recibió una preparación, una educación esmerada, porque se lo dieron, pero que en algún momento a ella la laceraba un poco el decir, soy mulata. Y entonces eso la creó una cosa de estar siempre en guardia. No sé, veía enemigos donde quiera. Donde quiera veía enemigos, rivales. En las mujeres veía rivales. ¿Me entiendes? Entre los artistas surgía alguien que empezaba a ver y la ponía en guardia. Está subiendo. No sé,
Yo te voy a decir que tu abuela tenía una cara con una expresión muy, muy particular, muy de ella. Ella tenía una mirada, unos ojos, que lo mismo si estaban serios que si se reía, te acariciaban a la vez que te reflejaban su estado anímico, su reacción, si estaba contenta, si estaba un poco suspicaz, si estaba triste, pero tenía esa cosa, te expresaba mucho con su mirada y al mismo tiempo era una mirada así que acariciaba. Yo creo que tú tienes que estar orgullosa de tener una abuela como la que tuviste, ¿verdad? Aunque no la hayas podido conocer. Cierto. Porque de verdad, además, valía mucho como persona, como artista. Era una artista muy exigente consigo misma. Muy exigente porque sabía mucho de arte, porque había estudiado muy profundamente. Era una músico perfecta, tocaba un piano fabuloso. Tocaba el piano maravillosamente bien y luego había estudiado canto muy, muy profundamente. Desafortunadamente, queda muy poco de lo que Rita grabó. Las grabaciones que ella hizo en la década del 20 y del 30 son deficientes, desde luego, y no captan los matices en los que Rita era una verdadera maestra. Muchas personas escuchan y deploran la poca calidad o el timbre demasiado agudo que permanece en las grabaciones de Rita Montaner. Pero yo a eso siempre respondo que había que verla a Rita Montaner parada en un escenario. Tenía 23 años y cuando me presento en aquel set y me dicen que nada menos tenía yo que trabajar parejamente en calidad casi artística, nada menos que de Rita Montaner. Allí sí es verdad que toda yo temblé. ¿Por qué no repite? No. Yo era la mandamás de aquel lugar donde me correspondía trabajar, que era el cabaret de allí, del romance del Palmar. No digas tonterías. Estuviste nerviosa, pero muy bien. Estuvo admirable. En cuanto pierdas el miedo, te metes el público en un bolsillo. Era un boom en el que estábamos sumergidos todos los que de una forma u otra teníamos que ver con la música. Se habían puesto de manifiesto todos los grandes de la música. Estaba Lecuona, estaba Gonzalo Roy, estaba Rodrigo Prat, estaba Gilberto Valdés, estaban todos los grandes, todos estaban en función de aquello. Dicen que con la parodia de La Vaquera ella estaba criticando a la prensa. Directamente a la prensa, porque los periodistas endiosaron a Josephine Baquer.
Eran crónicas y más crónicas acerca del talento, del canto, del baile, todo, y era completamente incierto. Y como ella era tan sagaz y se le ocurrían esas cosas únicas, ideó eso, que sí fue fantástico lo que hizo. Ya le veían todas las cosas que sistemáticamente habían estado diciendo de la Vaquer, y la Vaquer, por supuesto, se le cayó su altarito aquí en Cuba, nada menos que con la Montaner. En torno a mi abuela hay como una leyenda negra de que si era grosera, que pretería a las personas. Yo quiero saber, yo quiero que usted me diga. Ella fue producto de un medio, de una época, de una autodefensa que ella trataba, tú me entiendes, de crear ese tipo como de... Yo creo que ella disfrutaba de que le tuvieran miedo. Era como un escudo protector que ella oponía a todo lo que sabía que había detrás de todo eso. Rita pagó el precio de su vida y de su nombre, de todo, tú me entiendes. ¿Y cómo eran los ojos, la cara de mi abuela? Ay, tú has nombrado lo más, vaya, extraordinario que tenía esa mujer, los ojos. Los ojos de tu abuela eran hipnóticos. Tenían toda la gama de los sentimientos más disímiles. Te mirabas fijamente y te ibas quedando. No sé cómo explicártelo. Ese tema es un tema eterno, porque es el tema de la mulata, del mulato en este mundo. Ella había hecho Cecilia Valdés. De Cecilia Valdés aprendió que ella... Lo mismo, su problema era el de ella. Parece blanca, se decía de Cecilia Valdés, y se decía rica. Tiene que la tienen que pintar. Para ser negra, ella la tiene que pintar. O sea que ella vivió el drama de Cecilia Valdés en el mundo del arte. A partir de los años 40, el teatro, la radio, sobre todo con los grandes novelones dramáticos, se llenaron de problemas de carácter social, los problemas raciales. Este tipo de asuntos llegó al cine. Y llegó a México muy particularmente porque México era la gran industria de aquí del Caribe, la gran industria cinematográfica. Cuba no tenía una industria estable. Rita Montaner pasa a hacer allá variantes del personaje que había impuesto el novelón más grande que ha tenido la radiodifusión de América Latina, El derecho a nacer de Felipe Cañé. La pintan de negro y hace angelitos negros, negro es mi color, y hace este tipo de personaje al mismo tiempo que alterna su presencia como gran figura. También sé que hace mucho murió esa madre. La misma noche que Luna se acabó y por la misma causa. La vida es dura a veces, pero es preciso seguir. Hablaremos más tarde. Los asuntos de familia no deben de ser tratados delante de extrañas. Déjame ir. Comprende, Nana. No se acostumbra que las criadas de la novia vayan a la boda. Es que yo no soy tu criada. ¿Entonces? Rita, sí. La madre de Blanca. De tu hija. Mientes. Esa mujer es... Es Blanca. Blanca por fuera como tú. Negra de malos pensamientos por dentro como tú. De mí no tiene nada. Ella, la negra curra que son gala, flor y crema de la ciudad. Amor va provocando cuando ofreces con tu gracia una flor. Ven, mi negra curra graciosa, ven. Mi negra que yo te quiero. Por si te mueres tu curra, sí. Tú me eres el rey en el mar. Yo, si en un quitrina seguirá Juan. Yo fui a pasear con su novia. ¿Y qué le ocurrió en el paseo a Juan? Pues el quitrín se renunció. Arialo, por Thank you.
porque no lo puedo hacer. Rita entró a trabajar con Ninón Sevilla, entró a trabajar con las grandes rumberas cubanas que predominaban en la escena de México, y Rita hizo allí a Rita. No tengo con qué pagarte lo que has hecho por mí, Rita. Has sido tan buena conmigo. Y usted, don Gonzalo. Ay, chica, deja a don Gonzalo. Don Gonzalo, un momentito, que le voy a dar un consejo. Mira, estos centros nocturnos son los que quieren sus artistas que sean. Así que tú, mi negra, calienta, ¿sabes? Aunque se queme el changón. Eso sí, ocupa siempre tu lugar para que no te llamen la atención, ¿sabes? Y no se te olvide aquel refrán que dice, adiós rogando, Riti con el mazo dando. ¡Zafa, conejo, que me voy para ayuda! La señora Rita Montaner era sensacional, era polifacética. Y al mismo tiempo que tú la veías, y ese carácter fuerte... Con Ninón Sevilla en México fue todo un desencuentro. Porque ella tiene el temperamento de las grandes divas. Me pareció que evadía la entrevista, pero cuando al fin nos vimos, recordaba muy bien a Rita y habló de ella con cariño y auténtica admiración. Las tres, Ninón, Carmen y Amalia, al hablar de Rita Montaner, buscaban un puente para contar sus glorias y sobre todo volver a vincularse con Cuba. Ese es el tema. Siempre Cuba. Cuba, 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 como en los viejos tiempos. ¿Qué le puedo decir si todo el mundo lo sabe? Que Rita Montaner era una estrella, que ella misma se había hecho, el pueblo de Cuba la amaba, como todos los artistas que han salido de Cuba, oiga, Miguelito Valdés, Ernesto Lecuona, Gonzalo Roy... Moisés Simons, tantas estrellas que tenemos en Cuba. Mi comadre Ninón Sevilla, esta Rosa Carmina, Amalia Aguilar, tantas estrellas y todo para Cuba. Resulta de que yo le tenía temor y trabajar con Rita Montaner no era fácil. Yo era la estrella de la película que se llamaba Ritmo del Caribe. Cuando yo llegué al aeropuerto de mi tierra, de mi Cuba, que amo con todo mi corazón. Ella estaba en el aeropuerto y ella se me queda mirando, así me mira de arriba abajo, y yo temblando. Y me dice, esta es la estrella, porque así hablaba, esta es la estrella hecha con tambores. Yo le dije, no, con tambores no, porque yo he trabajado desde chamaca aquí con Arrechavaleta, con Marta Muñiz, con Rafael de Arango, Teatro Nacional, Teatro Martí, no estoy hecha con tambores. Pero yo le tenía temor. Entonces, poquito a poco, ella empezó a calarme. Y yo también con temor a ella, porque ella era una estrella máxima de Cuba. Yo nunca vi a Rita hacer una cosa de esas tremendas que me estás hablando, no. Pero yo no dudo nada, ni tantito dudo que ella hubiese tenido un momento en que hubiese explotado así de esa manera tan bárbara que dicen. Yo nunca la vi así, en ese plan no, conmigo nunca. Y cuando vino aquí a México, se portó maravillosamente bien. Quien diga lo contrario, miente. La quiero tantísimo. De vida. Ahora sí me ha fastidiado la Vilao. Palabra. Me traigo por usted un encaprichamiento que ya ni veo, comadre. Ah, confiesa que... Porque Rita no es solamente la Rita que tú ves en la pantalla, ¿no? Y que está muy bien en la pantalla. Está estupenda como actriz. Pero a Rita lo que había era que escucharla en el teatro. Y saborearla cuando ella se ponía en plan... Vaya, con el público, con el pueblo, de tú por tú. Yo no sé si tú sabrás que Rita tiene una anécdota muy famosa, que era la única persona en toda La Habana que en la calle 23 ella agarraba la guagua y le decía al chofer, llévame a mi casa, papito. Y el chofer llevaba, claro, iba más o menos respetando la ruta, pero llevaba a Rita a su casa. Esto pasaba en La Habana, para que tú veas la fuerza que tenía Rita con su pueblo.
Era algo increíble. Mira. Te traje un regalo. Ah, pero ahora vas a decir que es por hacerte la barba. Vamos a ver cómo te quiere, ¿eh? La vieja linda se va a ver usted como mando. Del Teatro Hispano en Nueva York fuimos a la filmación de Angelitos Negros. Y este México ya no era como aquel de Toña y Jorge Negrete. La diferencia era abismal. Y allí hicimos amistad con Pedro Infante, que llegó a ser un extraordinario amigo. A ver, fíjese, vamos para la luz. A ver, déjeme ver. A ver, sí. Manito parado, su corbatita. Eso es verse linda y lo demás son cuentos. Los años 47 y 48 fueron terribles para mi abuela. Se separa de Javier Calderón. En la guerra entre pandillas matan a su hermano Otmaro. Tiene grandes problemas en la CMQ con los mestres y también con los productores mexicanos. Asesinan en Nueva York a su amigo entrañable Chano Pozo y está llegando a los 50 años. Nadie quiere decir exactamente qué fue lo que pasó entre Toña la Negra y Rita Montaner. Bola dice que Toña era una admiradora de cada noche, que salía de su teatro y corría para ver actuar a mi abuela. Tanto la admiraba que no le tomó en cuenta una de esas imitaciones tan crueles como geniales que ella hacía. Pero seguro hubo algo más, que quizás todos saben y nadie me dice. Lo cierto es que aquel conflicto se usó hasta el infinito. Tanto que las anunciaban Toña la Negra contra Rita Montaner en el mismo teatro. Después acusaron a Rita cuando Toña no pudo seguir actuando en La Habana y a Toña de los problemas que tuvo Rita en México cuando el sindicato de artistas se opuso a que trabajara en Angelitos Negros. Los periódicos alimentaban eso, le echaban más leña al fuego y así las enfrentaron por más de una década. Después que regresamos a Cuba, vienen las dificultades entre nosotros. Rita era muy celosa, violenta. No le temía ninguna dificultad. Nos separamos. Cada uno andaba por su lado. Pero a veces cogí un avión y se aparecía en Camagüey. No tengo dudas de que me quiso muchísimo, más que a nadie. ¡Qué verdad tan grande! ¡Mejor que me calle! ¡Que no diga nada! ¡Que tú sí tú sabes de lo que yo sé! ¡Mejor que me calle, negro! ¡Que no diga nada! ¡Que tú sí tú sabes de lo que yo sé! Rita Montaner tenía un programa en la CMQ de Monte y Prado y en el cual ella hacía un personaje que se llamaba Lengualiza o La Chismosa. Mientras hacía una especie de ostinato rítmico, ella podía hablar y ahí donde ella empezaba a fustigar, a criticar, a reírse y a denunciar los desmanes políticos de aquella época. Sí. Yo, para ganarme la simpatía de ella, sí, le iba a regalar al padre una camisa, pero... Sí. Vaya, no sé de qué regalársela. Sí. Si de hilo, de poplín, de seda. Se la puede regalar de seda, de hilo, de poplín, menos de un género que en Cuba está prohibido usar. ¿Cuál, cuál? Batista. Y eso lo dicen. Eso lo dicen las cartas, lo dice todo el mundo. No te vaya a creer, corazón, que lo digo yo, sí, porque bueno, después dicen, lo dijo la sabrosura. No quiero hablar de eso.
¿Y tú por qué me miras con esa cara? ¿Yo? Ay, mejor que me calle, porque yo tengo mi carácter también y... No, tú no te callarás. Tú siempre tienes algo que decir. ¿Será que le tienes miedo? Mira, gallego, para que lo sepas de una vez y para siempre, Micaela no le tiene miedo a nadie, óyelo bien, ¿eh? A nadie. Conmigo el brinco es más corto, yo no me llamo Violeta. Yo me llamo Rita aquí en La Habana y donde quiera, oye. Ese personaje que se llamó Lengualiza le dio a Rita Montaner un prestigio extraordinario y un valor intuitivo, político y musical como hasta ahora no ha habido otro. No era el carácter de mujer que estamos acostumbrados a tratar. Llegaba donde tuviera que llegar y tenía coraje suficiente para denunciar en su programa toda la corrupción del gobierno de Grau y después de Batista. Ese personaje, la Lengualiza, tenía muchos de ella. Era ella. Pero en el cine ya no tuvo ese carácter político directo. Conmigo corta el mambo ese, ¿sabes? Porque si sigues hablando de esa manera te voy a sacar la lengua de vaca esa que viene. Conmigo es distinto. No me digas, ¿eh? ¿Qué digo? Mira la mosquita muerta. ¿Mosquita muerta de nada, chica? ¿De dónde tú me conoces? Sigue tu camino y tu salación por ahí, que yo no quiero dar la nota en la fábrica, chica. Yo me conozco mi carácter. ¡A mí no me metes ni a mí! ¡Oiga, pero para eso! Vamos. Para eso querían permiso, para hacer la propaganda. ¡Al trabajo! Esto no se queda así. Ah, no, eso se te pone tenicolor. Yo creo que su mejor personaje no fue Lengualiza, ni los negros bozalones que ella interpretaba genialmente rajando la voz, sino que su mejor personaje fue Rita Montaner, ella misma. Y solo así sobrevivió. Solo así se forjó un carácter, se forjó un nombre, y fue Rita la única. Y eso, ¿quién puede dudarlo? En la cabeza de Rita había una guerra grande. Aquí lo que salió fue Changó defendiéndola a ella, a los cuatro costados, mira, y San Lázaro por un camino también. Mira, guerrera ella, por donde quiera que iba, mira, pero con suerte, una suerte que poca gente tenía, la suerte que tenía ella. Mi abuela tenía una deuda con Oshun. Oshun la reclamaba como hija y ella lo sabía, pero no quería. Una y otra vez rechazaba la idea de hacerse santo porque había tenido una educación católica. Pero ¿quién en aquella época de los años 30 o 40 aceptaba públicamente ser una santera? Nadie. Tirarse las cartas o leerse la mano o adivinar en el café podía pasar hasta como una extravagancia de artista. Pero santera, y en aquella sociedad, ni pensarlo. Pronto terminarán tus penas. Yo creo que por eso se sentía tan libre, tan relajada con Chano Pozo. Chano era su amigo y más que su amigo, su cómplice. Ella admiraba muchísimo a Chano Pozo, lo tenía como lo que realmente le era, un gran artista, un genio. Chano era religioso hasta la médula, un abacuá. Y tenían esa relación de confidencia. Claro que era más fácil decir malintencionadamente que ellos eran amantes, pero ni amantes, ni relación de romance, ni sexo, ni nada. Chano era su amigo, la defendía de todo y de todos. Y muchas veces le dijo que cuando él ya no estuviera, le iba a seguir cuidando desde ahí. Yo sé todas estas cosas porque se hablaban en mi casa. Y sé que si mi abuela hubiera amado a Chano Pozo, jamás lo negaría. Y hoy lo sabríamos. ¿Dónde están las pesadas? Allí en Guinea. Cuando al final de su vida mi abuela decide hacerse santo, ya Oshun no la acepta. Por díscola, por desobediente, por rebeldía del santo, quién sabe,
Ella se hace obatalá por enfermedad, y ese santo sí la acepta. No creo, como dicen muchos, que ella se hiciera santo por moda. Lo que sí yo pienso es que a través del arte, y muy específicamente a través de la música, fue viajando cada vez más profundo hasta sus raíces y se conectó con sus orígenes. Que fue el arte lo que le permitió dar ese giro y encontrarse finalmente con su esencia. Y que al final, públicamente, pudo reconocer sus creencias y ser ella misma, ser sincera con ella misma. Una vez le escuché decir a una gran artista cubana contemporánea de mi abuela que en su carrera Rita Montaner solo había tenido un lunar. Y no se refería al lunar de la frente. Ahí lo comprendí todo. Rita Montaner, la única. La artista más sobresaliente y más talentosa de su época. Rita de Cuba era mulata. Por tanto, todo en ella era una provocación y una osadía. Y no se lo perdonaron. No se lo perdonaron. Yo la recuerdo ahí. Porque ella hizo una medium fabulosa. Y nos ayudó a todos que estábamos empezando con una gran delicadeza. Porque en ella descubrió en ese momento que sí tenía un gran respeto alrededor suyo. ¿Te das cuenta? Esa señora tocó a primera vista a Menotti, porque Menotti es un compositor muy complicado, moderno. Y tocar a primera vista a Menotti no es fácil, porque es muy complicado. Además, un compositor fuera de su época. Y entonces todo el mundo se quedó así. Y Chonga dijo, va a ser una buena medio. Se lució porque era precisamente el papel de ella. El papel es una mujer de 50 años que vive de la superstición ajena, una mujer que juega con el espiritismo y con la mediunidad. Rita era muy supersticiosa, así que incorporar ese personaje que era mucho de ella misma hizo que hiciera una verdadera creación en el ocaso de su carrera. Nadie puede tener otro. Estos son los únicos vestidos que creo que se conservan de Rita Montaner. Mira el traje que usó en Broadway en Nueva York con Javier Duval cuando estaba con él. Mira la capa del Perú cuando se casó con Ray Tatú. Mira, si me pudieras querer, Bola de Nieve se lo dedicó a ella especialmente. Esto lo usaba en México cuando estaba con Gabriel Figueroa y María Félix y todas esas artistas que conoció. Aquí tienes la María Batista que Rodrigo Prats se la dedicó y adentro está dedicada por él. Y esto es maravilloso. Moisés Simón
dedicado a ella especialmente, y le dice a su majestad, la reina de la lírica cubana, a la República de Cuba. Léase, Rita Montaner. ¿Y sabes qué es esto? Una carta de puño y letra de Félix B. Cañé para Rita. He dejado para lo último esta carta de Rodrigo Prats. Por ser tú quien eres, te voy a enseñar algo que es muy grande para mí. La prenda de Rita. Un ámbar legítimo que lo conservo y estará conmigo siempre. Me acompañará toda la vida. Y el día que yo desaparezca, tiene que desaparecer conmigo. Al final, ¿qué queda de Rita Montaner? ¿Qué quedó de su grandeza, de su esplendor, de su genio? Todo y nada. Cualquier día regresa, bajo otro nombre. Yo siempre he querido desentrañar a Rita. Y al final, estoy en el mismo punto, como una serpiente que se muerde la cola. Cada vez que creo saber algo de Rita, otra Rita aparece. Por eso ella es un mito. Verdad, por eso yo te hice así. Aquel que con luz y zamba, música con zambalemba, el que come yuqueña, melambia, los zimba, cumba.